días de que la Comisión de Reforma de ISAPRES entregue a principios de octubre el informe con sus propuestas de cambio al modelo y marco jurídico del actual sistema de salud, el Mercurio analizó cómo los planes de las ISAPRES han cambiado en el tiempo. En la Asociación de ISAPRES dicen que, independiente de las coberturas que ofrecen los planes, el gasto en salud es cada vez mayor porque aumenta la intensidad de uso, hay más licencias médicas y más tecnología en las prestaciones. Para ampliar este tema, nos visita aquí en el estudio el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. ¿Cómo está, superintendente? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Sebastián, ¿llegó en un buen o en un mal momento esta información del Mercurio, que quizá no es tan novedosa, pero que está tan bien armadita y tan contraponiendo la situación de hace 6 o 7 años con la de ahora, que claramente llama la atención? Sí, efectivamente es coincidente con lo que nosotros estamos investigando. Hace un par de meses nosotros, una vez que vimos este informe, que es de fines del año pasado, una de las primeras reflexiones es, en el promedio, el sistema parece seguir comportándose de la misma manera que hace años. Pero justamente porque hay 55.000 planes vigentes, porque hay 11.000 en comercialización, porque casi un 70% de los planes pertenecen a solo una persona, era necesario empezar una investigación que nos permitiera ver conclusiones como las que llegó el Mercurio haciendo un estudio por separado. Desde el 2008 hasta ahora mostraba este informe que habían aumentado los precios, aumentado también las restricciones, y que no necesariamente mejoraban la oferta que tenían los usuarios, superintendente. Sí, desde el momento en que las ISAPRES empiezan a tener más restringida la posibilidad de seleccionar por riesgo, ya sea por efecto de la regulación del año 2005 y la reforma de la salud, como por efecto de los fallos de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional, las ISAPRES empiezan a canalizar su necesidad de discriminar por el lado de aumentar los precios y finalmente quedarse más con la parte con mayores ingresos del sistema, y justamente de tener una cartera de 30% de los usuarios, de los chilenos que pertenecían al sistema hace 20 años, hoy día no supera el 17%, y en general el promedio de remuneraciones es más alto de los que cotizan en el sistema ISAPRES que en el sistema del FONASA. Sebastián, si hay estudios, si se va conociendo todo esto, por ejemplo, que haya 50.000 planes distintos, que evidentemente, si uno dice por qué un grupo tiene tantos planes distintos, es para evitar la comparación. O sea, aquí hay un intento porque las personas no pueden comparar cuál es la mejor ISAPRE. Sí, esto tiene una intención, no es casualidad. Que esté permanentemente, lo que decía Verónica en este estudio, subiendo los planes, que es una lucha permanente, que llega a tribunales de justicia. Lo que yo no entiendo es por qué pasan los años y todo sigue igual. Yo sé que a usted le cae ahora, usted es superintendente ahora, pero si el análisis que estamos viendo y que todas las cifras, no solamente este estudio, otro estudio que han hecho organizaciones privadas, apuntan a lo mismo, ¿por qué se sigue manteniendo esta fórmula? Sí, nosotros compartimos la preocupación. Efectivamente, nosotros lo que vemos es que hay problemas regulatorios, y justamente eso es lo que el gobierno de la presidenta Bachelet también diagnostica, al igual que cualquier persona que conoce el sistema, y por eso mismo convocó una comisión presidencial de expertos que, como bien recordaba, estamos esperando sus propuestas finales en un par de semanas más. Pero junto con el problema regulatorio tenemos un problema que es estructural, la forma en que ha operado el sistema, que es aumentando las naturales asimetrías que uno tiene con la salud. Uno sabe menos que su asegurador de cómo aprovechar el sistema. Y efectivamente a esa asimetría se suma un funcionamiento de mercado que es completamente ineficaz para efecto de contener costos, pero que es muy eficaz para que uno como usuario no pueda sacar el mejor partido. Y eso tiene que ver con la imposibilidad que uno tiene real para poder comparar. Y si bien la superintendencia ha hecho esfuerzos durante años para lograr que los planes se vean parecidos, finalmente así todo todavía sigue siendo muy difícil para una persona elegir bien su plan, elegir bien cuál es la ISAPRE que le conviene, y al momento en que tienen un plan poder sacar el mejor partido. Y todos esos son problemas que hoy día nosotros estamos enfrentando como superintendencia, fiscalizando, porque vemos que a través de todos estos vericuetos, finalmente, ¿en qué se traduce? En que las personas no reciben lo que esperan y no reciben lo que tienen derecho. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa y que hoy día estamos fiscalizando. Y justamente por eso nosotros hemos aumentado nuestra fiscalización en materias, por ejemplo, de discriminación.
Nosotros vemos que pese a que no se puede discriminar, nosotros hemos aplicado multas porque hemos encontrado manuales en oficinas que le impiden a sus agentes de venta venderle planes a personas mayores de 55 años, por ejemplo. Son todos temas que nosotros estamos enfrentando y que justamente vemos que son mecanismos por los cuales las ISAPRES aumentan sus utilidades y disminuyen las prestaciones que le ofrecen a sus afiliados. Superintendente, todo el trabajo que se hizo cuando era el doctor Manuel Inostroza, superintendente de salud, hubo incluso una ley corta de ISAPRE en ese momento, ¿no sirvió de nada o solo se hizo en la medida de lo posible? Lo que pasa es que en ese momento todos los cambios regulatorios del año 2005 fueron pasos enormes respecto de la situación previa. Lo que pasa es que hoy día parece como súper insuficiente y justamente por eso estamos nuevamente discutiéndolo. Pero en su momento se hizo un cambio bastante importante respecto de lo que venía sucediendo. Las ISAPRES antes de 2005 podían selectivamente a algunas personas subirles el precio de un año para otro un 30% y a otros mantenerle en cero. Los PICs de promedios de alza se empinaban por sobre el 10, el 14%. Hoy día los PICs, que por ejemplo el de este año, que es sobre un 6%, que ya nos parece hoy día escandaloso frente a las utilidades que tienen, es la mitad más o menos de lo que tenían hace 10, 15 años. Entonces, la regulación en su momento fue lo que se pudo lograr y fue un paso importante, pero a esta altura obviamente que nos parece insuficiente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo es que las ISAPRES no se han adecuado a la lógica de seguridad social, que es lo que esperamos de ellas. Y en este marco, superintendente, y considerando que estamos ya pronto a que termine el trabajo de la comisión y que la directora de FONASA hace poco planteó la posibilidad de abrir un fondo único de salud, ¿cuál es su mirada? Ahora, ¿es una alternativa esa o no? A ver, yo creo que es importante que las modificaciones sean viables por un lado y por otro lado enfrenten los problemas que hoy día se le tiene al sistema privado, que tienen que ver con selección de riesgo, que implica discriminaciones a las mujeres en edad fértil, a los adultos mayores, a los niños, a los enfermos. Y por otro lado, la lógica de dos subsistemas que funcionan sin una lógica de seguridad social y de mirada sanitaria, de salud pública. Nosotros necesitamos que el sistema de salud chileno, los agentes públicos y los agentes privados estén alineados en un mismo sentido. Y eso es lo que nosotros esperamos. Obviamente que eso implica necesariamente avanzar en mayor solidarización, justamente para cumplir con la lógica de la seguridad social, que es que nuestros riesgos individuales, que si los asumimos cada uno por separado, no tenemos cómo afrontarlos, la vejez o la enfermedad, que lo fundamos en un solo mecanismo de seguridad social que nos dé seguridades mínimas a todos. O sea, ¿sí a un fondo único de salud? Tenemos que avanzar en solidarizar. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Es la Comisión Presidencial de Espectros la que tiene que proponerlo. Bueno, de hecho queríamos preguntarle también sobre eso, porque hoy día en el diario La Tercera, si no me equivoco, aparece un esbozo, porque no, sí. Me imagino que no es sí. Lo definitivo, pero un esbozo sí. De lo que está planteando hoy día la Comisión de Salud, que lo mencionaba Verónica Franco, no ha sido fácil dentro de la Comisión de Salud porque hay varias opiniones respecto a lo que debería hacerse. Pero hay un esbozo de lo que se pretende hacer y hay varios de estos conceptos que aparecen. Un plan de un 7%, aparece una fórmula más solidaria, a lo mejor para llevar adelante y de alguna manera tocar a la gente de FONASA con la de ISAPRE. Si usted nos puede adelantar algo más de lo que aparece hoy día ahí, ¿eso es así? ¿Usted está enterado o no, está mirando? La verdad es que no estoy en condiciones de adelantar nada porque efectivamente viene ese informe, corresponde a la comisión entregarle a la Presidenta de la República. Pero eso es parte de lo que se va a presentar. Sus conclusiones. No, tenemos que esperar lo que salga el informe. La verdad es que no puedo yo adelantarme porque justamente tienen la última sesión el próximo viernes. Por lo tanto, sería un poco arriesgado de mi parte adelantar conclusiones que quizás no estén en el informe final. ¿Le gusta esa idea de un 0,35% para un fondo común, privado y público? Yo creo que tenemos que buscar mecanismos que generen fin a las discriminaciones en el sistema privado y que generen mayor solidaridad al sistema. Eso es parte del diagnóstico que tuvimos desde un comienzo, está en el programa de gobierno. Así que cualquier medida que vaya en ese sentido, yo creo que es armónica con lo que como gobierno prometimos cuando ganamos en diciembre. Ahora, perdón, el espíritu, en todo caso, y me encantaría que desde la autoridad hubiese un compromiso, pero el espíritu de lo que se quiere cambiar es justamente poder ponerle un alto a lo que hemos estado conversando acá. O sea, a estas ganancias escandalosas de las ISAPRES, a que tengan 50.000 planes que uno no pueda comparar, a que tengan la posibilidad de elevar todos los años el plan con una excusa que los mismos tribunales encuentran que no corresponde, con que las mujeres tenemos que pagar mucho más caro, con que cuando uno es más viejo nadie lo quiere. O sea,
lo que va a venir efectivamente le va a poner un tapón a eso? Yo confío en que las propuestas de la Comisión van a enfrentar todos esos problemas que tú has diagnosticado y que efectivamente están dentro del diagnóstico que nosotros también tenemos. O sea, discriminación, selección por riesgo, aumento de precios, además que son unilaterales, que son definidos por los propios interesados. Por lo tanto, yo creo que en todas esas áreas podemos avanzar. En materia regulatoria, porque finalmente no es un tema de voluntad de la superintendencia, nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones, pero hay ciertos aspectos regulatorios que tienen que ser corregidos y obviamente que una vez que la Comisión Presidencial de Expertos plantee sus propuestas, el gobierno, la Presidenta de la República tiene que definir cuáles de esas se toman, cuáles otras adicionales se pueden agregar, porque no necesariamente va a tomar todos los aspectos que el sistema de salud requiere quizás, pero sí el gran aporte que hace la Comisión es una mirada más integral. ¿Qué es lo que nos ha pasado hasta ahora? Que muchas veces se hacen correcciones quirúrgicas a la normativa, pero que se hacen cargo de un problema, pero no de la mirada integral que necesita el sistema de salud y que en este caso necesita también el sistema privado para alinearse en una lógica en que a todas las personas, estemos en FONASA o en ISAPRE, se atiendan en hospitales públicos, en el sistema o en las clínicas privadas, tengan el mismo tratamiento, el mismo acceso y la misma protección frente a las eventualidades como la enfermedad o la vejez. Solo un sí o un no, porque se nos acaba el tiempo. ¿Los cambios no van a ser solo en la medida de lo posible, superintendente? Yo confío en que los cambios van a ser los que el sistema requiere y que lo que los chilenos están esperando de nosotros. Superintendente Sebastián Pablo, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Buenas noches. Que